Hola, lindos. Bienvenidos al capítulo número 10 de Lies of P. Y que logramos subir todo esto. Corté esa parte, porque créanme, el trayecto es una locura. Me maté como unas 10 veces tratando de subir solito. Así que vamos a ver qué tal nos va. Aquí fue la última parte donde quedamos. Hasta donde llegamos después de esto, nos bajamos a una puerta como secreta. Y ya está. Eso fue todo lo que hicimos. Vámonos para arriba, banda. Papi, esa mierda. Uy, parce, por un momento pensé que me iba a escupir. Ah, no, tira como gasecitos. Sí, sí tira gases, sí tira gases, banda. Bueno, ¿hay alguna forma de escapar? No. Si sí, hay una puerta. No, papi, yo con toda esta salud que tengo. ¡Ja! Estoy repicho en salud. Uy, ¿esto para qué es? ¿Y eso para qué sirve? Ni perra idea. Bueno, a correr se dijo. A ver, un toque y vámonos, 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 vámonos. Papi, ¿se puede matar? Claro que sí. Uy, uy, uy. What? No. Uy, este perro pega durísimo. Viene, 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 viene. Salud, salud, salud. No, no, papi, esto no va a ser posible tan fácil. A lo bien. Viene, 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 viene. La tira. Apenas la tire. No, 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 no. Parce, pero ¿cómo carajos? No, rey, a lo bien que así no se puede correr. Escapa, 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 escapa. Escapamos, papi. Muy bien. Creo que si, si me hago acá lo puedo matar. O sea, sí, 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 es muy cagón de mi parte, pero... Pero es que la única forma. Hola, rey. Ah, no puede pasar, ¿no? Pinche perro de mierda este. Ah, no, papi, es que ni siquiera... ¡No! No se puede porque va a recuperar su vida. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos un ataque poderoso, tenemos... ¡Ah, epa! A ver, creo que es LB. Le metemos turbo a esta vaina. Y, a ver. Véngase, papi. Véngase, papi. Ahí. No, 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 no. Se viene. Corre. Le quité un culo de vida. A ver, otro poquito, otro poquito, otro poquito. Ahí está, vamos. Nitro, nitro, nitro. Me la remacias. Uy, papi, qué mal. Corre, bro. Creo que sí, esta es buena opción. O sea, un toque y a correr. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, 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 viene con todas pilas. Nada, todo bien, todo bien. No, pero es que me quedo sin, como sin energía. Véngase, papi. Véngase, macizo. ¡Corre! ¡Uy! Me salvé de una repuñeteada. No, no se la hago. Ahí está. Toque. Vámonos, vamos, 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 vamos. ¡Uy! Recuperamos salud, bendito sea. ¡Epa, rey! Se la puedo hacer así. ¡Uy! Se salvó, papi. Que te salvaste, cagón. Ahí está. No, papi, esto es fácil, a lo bien. O, así como lo hago, está re fácil. Me la manda, me la manda. ¡Ay, parce! Te salvaste, perro. Bien. Se protegió. Epa. No puede salir, no puede salir. ¡Y! ¡Ah, perro! Bien, 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 bien. ¡Ay, papito! Te salvaste. Bien. Pilas que manda el macizo, ¿va? Manda el macizo. Un toquecito apenas. Un toque nomás. No necesito más. Dale, dale, dale. Viene para acá. A ver, intentemos con esta. Intentemos con esta. Corre.
Vale, creo que con esta va un poco mejor con esta. ¡No! Casi me la zarpa. Sí, era de esperarse que me la iba a poner. Ya está. ¡Upa! Ya casi lo matamos. Bien. Mira, se cubre. Una oportunidad. ¡Oh! Señores, la hicimos. O sea, poquito a poquito. No fue tan pro, lo sé, porque es que yo no soy pro banda, pero... No, pero estuvo bien. Para ser tan manquito estuvo bien. Epa, ¿y este quién es? Venga, cambiamos de ahora sí. A ver, ¿la pulimos? ¿Se puede pulir? Claro, también. Y la otra arma, la vieja confiable, es esta. No tenemos espero absolutamente nada. Ya está, perfecto. ¿Qué sigue? Arriba ya investigamos, por acá no hay más nada. Venga, las cajas se pueden romper y a veces uno encuentra cosas. No se puede romper. No, vámonos. La puerta... ¡Ay, vea! Se abrió de una. Eso no estaba abierto, estaba cerrado, rey. ¡Secretico! Toda esta gente de que hay dormida, listo. El que se pare, papi, lo prendemos. ¿Qué nos da? Caja suministros de Krat. Caja suministro de Krat puede ampliar la tienda de Polendina. ¿Quién es Polendina todas estas? ¡Ay, papi! Yo juego y no sé nada del juego, lo bien. ¿Y esto para qué? A ver. Señor, por favor, que todo salga bien. Que abajo no nos encontremos un monstruo del putas. Llegamos. Esta, a ver, biblioteca de la Catedral de San Frangélico. Papi, ese sonido suena, se escucha re peligroso, re peligroso. Suena malo, a maldad, de verdad. No, se los juro, suena re feo. A ver, papi, ¿qué tenemos por acá para investigar? Bueno, ergo, eso no sirve, ayuda. Termita, excelente. Por acá nada para leer, secreticos. Esto sí, por acá se puede leer. Tampoco las pinturas. Papirris, tenemos que... ¿Buenas? Cecile, me sorprende ver quién está vivo. Uy, discúlpame, soy Cecile. Y estoy al servicio del arzobispo. Solo quedo yo. La petronecrosis y el monstruo han acabado con todos. Bueno, hay vos. ¿Me harás un favor? Tráeme la marca sagrada de los aposentos del arzobispo. El arzobispo era todo un santo, mi salvador. Si escribo sus palabras en mi corazón, quizá me dé fuerzas para seguir adelante. No puedo morir, pero quizá esto me ayude a renacer. Tráemela, por favor, cuanto antes mejor. Vale. Otra cosa, también tenemos que buscar el teléfono ese que va a timbrar el trin. Para conseguir la otra llave. Uy, esto es tóxico. Vámonos. La llave trinitaria, ya me acordé de eso. Llave trinitaria. Otro bichito por allá. Vale, no pasa nada, todo bien, todo tranquilo, fríamente. ¡Ay! ¿Esta mierda qué fue? ¿Parce? ¿Qué carajos? Vale, ya la tengo clara. Claro, flechazos, mi rey. A ver. Se viene. Miércoles, las flechas me van a pelar. Carguemos vida, papi, aquí en el Stargazer, porque va a estar duro eso. Es más, lo tenemos cerquita, no pasa nada. Ya está, ahora sí, que se venga. Uy, lanza día 3, papi. Pa' peor.
No me la creo. ¿Dónde me tiro? ¿Dónde me tiro? No, no. Dios, ay, sálvame. Ay, papi. Que nos salvamos de una muerte bárbara. No, pendeja. Oye, ¿eso qué es? Me van a matar. Ya está. Vale, no ha pasado nada. Todo tranquilo, todo bien. Por acá no hay más nada. Ok. Listo, ya está. Ahora otra vez para arriba. Hay como tres monstruos, más o menos, vi por ahí. Alcancé a ver antes de que me mandaran para el piso. Bueno, me mandaron al piso sin querer porque vea. Ok. ¿Y esto qué es? Ergo, listo, ergo. ¡Ah! Ya está. ¿Qué es? ¿Y todas esas cosas que son de allá qué, papi? Mírame aquí. Son gotas de puro ácido. Vale, ya está. Ahí creo que este lo puedo matar sin problema con... Juraba que tenía de esa flama. ¡Ah, sí la tengo! Sí la tengo, claro que sí. Pero, mírala. ¡Ah, papito! Bien, me lo voy a cargar desde acá. Hacia arriba, qué pena. Se muere, se quema. Ya está, muy bien. Bien hecho, papi. A ver, esa también. Véngase para acá. Excelente. ¿Quién falta? Falta una. Venga para acá, chiquita. ¡Upa! Papi, ¿yo por dónde vine? Por allá. Y teníamos que haber entrado por ahí. No, vamos bien de camino. Excelente. Pilas. Señores, atentos por acá. Corriendo. ¡Epa! Ahí va. ¡Uf! ¡Bárbaro! Papi, pero que es que estoy loco. Loquísimo. Muy bien. Papilas por esta zona. Vale, gotas de ese ácido. Ya está. Se acabaron. Es solamente una gota la ventaja. No es que se recarguen ni nada de eso. Así que todo bien. Creo que necesitaría. Sería bueno un Stargazer. Se viene lucha contra el boss. Ya la vieron, ¿cierto? Lucha de boss. Vale. Allá está, vea. Donde uno mete la estrella nuclear. Nuclear, no, la. Bueno, la estrellita es. De sí, pendejo. ¿Cómo la ve este mame? Ahí está, perfecto. A ver, papirres, creo que tenemos que irnos por. Sí o sí. Por acá. Ir corriendo por allá. Vámonos. A correr. Perfecto. No sé cómo lo hice, pero lo hicimos. Por acá está. Viene corriendo. Pila las espaldas. Nada, todo bien, todo fríamente calculado. Y se viene. Vamos a utilizar la poderosa. Ahí está, se da vuelta. Y se da vuelta. Se dio vuelta. Mío. Bien. Pepa. Se la hice. No. Parce. Salvadísimo, resalvadísimo. De verdad, de pura chimba. Guau. Me gasté toda la, como la, el tiro poderoso. Uy, vea, allá en un segundo piso. ¿Cómo hacemos paso? Ah, ya lo vi. No, mentiras, no sé cómo subir. A ver, papirris. Dando vuelta. Otro ascensor. Muy bien, vámonos.
¿O será que esas escaleras servirán para algo? No, había, no había nada. Ah, no, sí, para arriba, bien. Damage. I can't find the way out. Monsters everywhere. I need to grab my share and leave. Upa, pero qué bonito esto. Uy, papi, esto se ve bonito. Vea, y acá hay un... ¡Uy, es mi pana! Y tiene dos armas. ¡Ah! ¡Tres armas! Es una bestia, es una máquina, papi. ¿Quién sabe cuántos habrá matado? ¡Co! ¡Hello! Qué raro, pensaba que el único cuerdo... ¿Aquí era yo? Creo que no necesito presentarme. Fíjate en las alas doradas. Sí, justamente. ¿No sabes quién soy? Preposterous. Everyone in Krat has heard of me. I'm Alidoro. Soy Alidoro, el sabueso. Un cazatesoros de primera. Es un apodo. Busco otros supervivientes en momentos sin suerte. Los peligros acechan en cada esquina. ¿Dónde podrías encontrar refugio? ¿Hotel Krat? Hotel Krat. Of course. A haven for all. And it's still safe and sound, you say. I have a lot of searching ahead of me, so why don't I lighten my load? Consider this an act of charity. A thank you gift. Okay. No sé si hice bien diciéndole que el Hotel Krat. Pero si no me mató es porque es buena gente, es buena persona. Since you're so helpful, I'll... Uy, compra. Oh, ¡epa! ¿Cuánto vale esto? A ver, a ver, a ver. Esto dice que hace 130 daño. Es una buena... 104. ¡Upa! 140. ¿Esto qué es? Tras bloqueo, perfecto. Aumenta temporalmente no sé qué cosas. Aumenta el ataque de armas de proporción a la cantidad de faunas de paula. Bueno, yo creo que puedo comprar. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es que vale, papi? Que no me alcanza la platica. Ah, ergo en llama del rey. Ah, no tengo nada de eso. Lo siento. Bueno. Creo que hay alguna forma de conseguir otra cosa por acá, ¿no? A lo bien, no hay más nada. Bueno, vámonos. Creí que ya tocaba el boss. Yo me imaginaba peleando con un gusano ahí, con un 100 pies. Era esa vaina, parecía un 100 pies, se los juro. A ver, ¿cuál nos abre? Perfecto, llegamos, señores. Vámonos. ¿Y vámonos para dónde? No sé. Ah, por aquí. ¡Ay! ¡Su madre! Uy, parce, pero qué maña tan maluca la de estos bichitos, a lo bien. Uy, papalo. Uy, no, sí, mi señora, a lo bien. Se pasan. Ok, todo bien por acá. ¿Cómo hacemos para conseguir esa cosa? Eso debe ser bueno. Ah, ya pillé cómo es la vuelta, papá. Mírate esta, mírate esta. Ahí está. Protección. Eso debe ser bueno. Bueno, sí es bueno, proteger algo. Cuando uno está a punto de... Bueno, cuando uno se muere, no se queda la pepita por ahí volando y uno a recuperarla, no. Regresa automáticamente a uno. Obviamente es temporal, ¿no? Es por una muerte nomás, por decirlo así. Vamos para arriba, que acá tenemos. Ojito. Allá hay más. Diario de Arzo. Diario de Arzobispo. Creo que esto lo necesitamos. Cecile. Tenemos que olvidarnos de Cecile. Epa, ¿cuántas son? Y acá hay otra. ¿Sí ve? ¡Ah! Ay, ya me volví un teso para esta vaina. ¡Upa! Secretito. Fijo de ropa. ¿Alguna? ¿Un trajecito? ¿Algo así bien exclusivo? Armazón. Ni idea. Papirris, de vuelta donde Cecile. Sí o sí, vámonos para donde Cecile. Nos tiene que dar algún detalle, algo bien bonito. Y por cierto, Cecile, ¿dónde estaba? Si me tiro, nos morimos. ¿O no? No. Pero casi. Llevémonos esto.
Ya nos estamos quemando, ya nos estamos derritiendo, ya que fue madres. ¡Cecile! ¡Cecile! ¡Voy por ti, Cecile! A ver. ¿Otra vez está por acá? Uy, parce, ¿también me derrite el arma? No jodas. Ya está, vámonos. Sí o sí tenemos que ir donde Cecile. Y a ver si recargamos el ergo, porque vea que estamos súper mal. Y a correr. A ver. Tranquilita, tranquilita. No, no la va a matar, porque igual. Corre, corre, corre. Cecile. Por acá está Cecile. Creo que está por acá. ¡Sí, señores! Oh, thank you. Gracias. ¿Qué me das? Me sirve para recordar el... Ok. No jodas. ¡No! ¡Tanto chupa esa cagada! ¡Uy! ¡No, papi! Muy bien, papirris. Ya estamos de vuelta. Le entregamos el diario a Cecile. Nos dio una mierda. Una cosita es que para guardar el ergo. Yo, papi, para que yo quiero es algo que sea poder. Algo que sea poderoso. Papi, ahorita no solamente me toca mirar las esquinas, sino al techo. Ok, me lo llevo. Piloto por acá porque tienen la berraca costumbre. Uy, a ver, esto es... ¡Uy, papi! Extinguimos toda esa vaina. ¡Excelente! ¡Uy! Escotilla. Ah, no, escalerita. Vale, vamos. ¿Por acá se puede pasar? Sí, obvio, mi rey. Obvio que se puede. ¡Epa! Segundo piso, excelente. Uf, catalizador. Eso es bueno. Eso sí me sirve muchísimo. A ver, para abajito. Y que se viene batalla. Claro que sí. La batalla que viene va a ser épica. Desastrosa, caótica, brutal. ¿Será que eso se puede abrir? De ver alguna forma. Creo que para pasar para allá toca matar sí o sí al boss. Y cantad en alabanza, pues el nuevo santo ha llegado. A ver. Yo, San Andreus, consagraré estas tierras. Bueno, papirris, ya saben lo que nos espera aquí. Batalla dura, muy dura. Así que, señores, a darle. Ya saben que les gustó este video, denme un gran like, suscríbanse, comenten, compartan. Muchas gracias por todo su apoyo. Y nos vemos en el capítulo 11, que viene batalla durísima. Así que, hasta la próxima. Chao, chao.